Carmen, pareces sorprendida. Bueno, reconozco que no te esperaba aquí. Incluso pensaba que iba a tener que salir a buscarte, así que bueno, agradezco que me ahorres las molestias. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra Quirós de sus fiebres? No sé de qué me hablas. La que no sabe cómo has podido tenerme tanto tiempo engañada soy yo, Carmen. Con lo mal que mientes, hija. Patricia, te aseguro que no sé de qué me hablas. Parece ser que Quirós llegó a trabajar muy temprano esta mañana. Su amigo Eco lo encontró un poco enfermo y entonces decidió mandarlo a casa a descansar para que se recuperara lo antes posible. Una buena decisión. Y vosotros pensáis que yo soy estúpida, claro. Es evidente que estás escondiendo a Quirós para tenerlo a salvo de algo. Lo que no me explico es por qué tú no has ido con él. ¿Habréis decidido ponerle fin a vuestra relación? No. No, tú no eres de las que se rinde tan pronto. Es evidente que estás tramando algo. Sea lo que sea, lo voy a averiguar. Yo creo que no estás en posición de amenazarme. ¿Perdona? ¿Tú recuerdas el día en el que Inés fue asesinada aquí? En esta misma casa. Tú viniste para felicitarme por mi enlace. Te dije que te fueras, pero no lo hiciste. Esperaste el momento adecuado para subir a mi habitación y acabar con su vida. Esa historia no tiene ni pies ni cabeza. Sabes que es cierta. Por eso tiemblas. Después tuviste que esconder el arma. Y ahora esa pistola la tengo yo. Tú lo que tienes es mucha imaginación, niña. Porque si esa historieta fuera cierta, ¿por qué no me muestras ese arma? Porque no soy tan tonta como para darte la oportunidad de arrebatármela y borrar la única prueba que te va a meter en la cárcel para siempre. Y porque sé que con solo decirte que la encontré bajo uno de los tablones de la escalera me vas a creer. A mí nadie puede vincularme con esa pistola. La Guardia Colonial no tardará en comprobar si las huellas que están en la pistola son tuyas. Y yo apostaría que sí. Te recomiendo que no des un solo paso más y me escuches. Carmen, yo no maté a Inés. Yo no esperaba que lo confesaras, Patricia. Es que es la verdad, Carmen. Muy bien. Si tú no lo hiciste, estarás encantada de que lleve el arma a la Guardia Colonial para que la investiguen. Espera, espera. Es esto sí que me lo esperaba. Fue un accidente. Fue... ¿Me vas a decir que el arma se disparó sola? Es que fue la verdad, Carmen. Fue todo fruto de un absurdo forcejeo. ¿Tú qué pretendías presentándote aquí con un arma? Matarte a ti.